el gobernador William Villamizar inauguró dos nuevas obras en Cúcuta. La primera de ellas, la construcción de dos canchas, una multifuncional para la práctica de baloncesto, microfútbol y voleibol, y otra cancha sintética que beneficiarán a la comunidad del sector de Ballester. Gracias a Dios hacemos entrega de unas obras importantes en Villas de Confa Norte, que queda en la Ciudadela de la Libertad, rodeado de los barrios Betel, La Esmeralda y otros barrios que carecían de un escenario deportivo. Se entrega una cancha multifuncional de microfútbol, baloncesto y voleibol completamente iluminada con su cerramiento. Se entrega una cancha sintética con sus graderías, unos juegos biosaludables y unos senderos peatonales. Esta obra tiene un costo de 1.000 millones de pesos. Contó con el apoyo del diputado Leonardo Cuellar y del apoyo de la comunidad a través de la Junta de Acción Comunal y a través de los ediles. Esta obra permite que la comunidad se pueda integrar, que pueda haber un ambiente familiar, que puedan recrearse, utilizar de la mejor manera el tiempo libre, alejar a los jóvenes de los vicios y de los juegos de video y permitir las zonas para que se puedan desarrollar su parte física a través del deporte. Otro de los escenarios entregados por el mandatario regional en cumplimiento de lo acordado con la comunidad se ubica en el barrio San Eduardo. Allí se hizo la remodelación de la cancha que albergará a los jóvenes amantes del deporte. La recuperación del escenario deportivo con una inversión de 200 millones de pesos. Este escenario deportivo va a permitir que un grupo de jóvenes que inicialmente está conformado por 30 muchachos pueda practicar el voleibol. Este ha sido como su sede y pueda también practicarse el microfútbol y el baloncesto. Este escenario estaba con una iluminación muy deficiente y muy abandonado y hoy en día recupera el sector, lo valoriza e invita a toda la comunidad a poder utilizarlo y a trabajar en un ambiente de cordialidad y de familiaridad. Alejamos a nuestros jóvenes de los vicios, les brindamos oportunidades para que puedan dedicarse a la práctica del deporte y continuamos cumpliendo nuestro plan de desarrollo, un norte productivo para todos.